Eso muestra la necesidad de conocer a estos consumidores. No es lo mismo la decisión de compra de un hombre que la decisión de compra de una mujer. Definen diferente su compra, sus gustos son diferentes. Entonces todo eso lo tenemos que tener en cuenta. Y esta nueva forma de ver al consumidor y o ama de casa muestra la llegada de una nueva generación en la casa, ¿sí? Porque hoy en día el 50% de la población económicamente activa a nivel internacional son los millennials. ¿Qué son los millennials? Aquellas personas entre 26 y 38 años, los cuales ya son responsables de compra, tienen una actividad económicamente independiente que permite formar una familia, ¿sí? Ya la mujer se profesionalizó, no está tanto tiempo dentro de la casa, entonces estas actividades han tenido que ir juntándose con el hombre.